el Ultra puede ser un flagship, o sea, y eso ya creo que dice mucho, es nuestro mejor equipo, trae lo máximo de tecnología que hay, entonces hay mucha historia para contar. Ese sí un producto más enfocado en los tech, ¿no? O sea, la gente que de verdad le ve valor a lo último, pues a los features, y ahí pues ahí creo que Lucho y Lucho les contaron de la cámara, ¿no? El cargamiento 125 vatios, del cargamiento inalámbrico de 50 vatios, que es muy diferente a las experiencias que están en el mercado hoy. Ese sí trae todo. Si hablamos después del Fusion, nos arriesgamos a decir que es el producto más bonito del mercado. O sea, es otro producto que es, ustedes lo agarran en la mano, lo van a, o sea, se van a dar cuenta, es precioso. O sea, este es el bonito, igual no deja nada de lado frente a la competencia. Y tenemos un otro premium, que este sí está más, es un producto más compacto, y ese sí pues está más voltado a, digamos, a un consumidor más consciente con la parte de diseño, pues de la moda. Entonces, este es un producto que, a pesar que en specs, ¿no?, otra vez no deja nada a deber, pues el consumidor que va a buscar por este tipo está más enfocado en otro tipo de características, digamos, una experiencia más emocional, ¿no?, con su equipo.